Sí. De momento sí. Vale. Espérate, a ver, que me falta el sonido. A ver. Sonido, sonido. Ahora. No sé qué tipo de paz le va a hacer la IA de Ayuta ya en la guerra que estamos. Pero no veo que sea interesante. ¿A quién? Pero que es Nepal, ¿no? Que ahora... creo que no voy a tener alcance colonial de ese. O sea, bueno, sí, puedo pasarte, sí. Vale, ahí lo llevas. Esto no se oye. Buah, chaval, espérate. A ver. Un segundo. A ver, vale. Sí, cuando abre sesión siempre está igual. Vale. A ver, tengo esto por aquí. Dentro de la imprenta. Chaval, ¿esto cómo lo arreglo? Sí, yo por mí sí. ¿Le doy, vale? Vale, ahora sí, ya está. Vale, esto por aquí y esto por aquí. Blasu, te metí en una guerra contra Mink y seguramente estará tu país un poco... te pagué las deudas, por lo menos. Vale. O sea, a mí me da igual. Me sirve. El Pablo muteándose. No sé qué toqué. Oh. ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo se quita lo de los mensajes abajo en la pantalla, tío? Ya tengo todo lo que quiero de aquí, vale. No entiendo ni lo que me estás preguntando. Los mensajes, o sea, sale un desplegable que te aparece militar y mensajes y muchos más. Desplegable. Ah, estaba hablando muteado, es mayor o menor, la tecla mayor o menor. Vale, vamos. Ah, clicaste eso. La tecla que nunca se clica. Oh. La buena tecla. Viva la piña, joder. Puta madre. Digo, ¿qué? Vale, eso es esto de aquí. El PP. Este es aquí. Esto es ahí. Como rayan las dos pantallas, macho. Bien, está distraído. Os aprovechéis de mí. No, es mi momento, es Vodafone. Pablo, ¿te salió? La mierda esa, sí. Vale, es que me dijo fallo en la transacción. No, no, sí salió. Y pusiste el mensaje de putita. Mejor mensaje no hay. Mejor persona. Madre de Dios, qué puto asco. Lo que tardan en moverse. Y error. Pausa. Pausa, pausa. Despausa. Esperamos. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hacemos? Ah, pero no te echó. No, a mí no me ha echado. Vale, no, es lo de sync. Simplemente darle al play de nuevo. Ah, vale. Pero no ha echado a nadie, ¿no? Está avisando de que se te va a crashear después. Vale. Es una posibilidad, pero no tiene que ser, Claro, tendré en casa 6 móviles conectados ahora mismo al wifi. No me acordaba que no podías ver cuántos diplomáticos, o sea, cuántas tropas tenía y demás. No. Joder. ¿Cómo he construido esto? No será aquí. O sea, vale, esto fuera. No me interesa para nada. Vale, esto sí. Cuando le pides a un aliado que se prepara para la guerra, ¿cuánto tarda? En caducar, automáticamente. Un año. Y si pero necesitas tener otros 10 favores para llamarle. Sí. Tranquilo, tengo demasiados favores con eso. Qué poco límite de tropas tengo. Uff, 1500 ducados de deuda. Ahora sí ha craseado, Vale. Ya pausa. Pues vuelvo a iniciar. Pues tienes razón. El preaviso del craseo. Seguir viendo la gente. Buah, qué calor. Dios mío. Interesante tus tropas en Mali, tío. Cierro el directo mejor porque te va a petar el ordenador. Estamos parados, no se me va a petar. ¿Que no qué? Pagaste. Te pago 20 euros si se me peta. Pausado. Oh, yo lo quiero. Yo también quiero que me pagues. Vale, te doy a ti 5 si se me peta. Paso de... Vale, estamos parados. En Bitcoin, no. No tienes que dar en Bitcoin. Pagas una suscripción. No, no, 5 euros en Bitcoin. Vale, 5 euros en Bitcoin. ¿Qué diferencia hay entre 5 euros? Porque van a valer más luego. El Bitcoin está cayendo. ¿O no? ¿O no? Depende del día. No, confírmalo. Estás en deuda España, ¿cómo puede ser posible? Calla, puto. Te vale más que le pidas 5 suscripciones de regalo. Pues sí. O estás en 49, necesitas uno de más para conseguir el bonus de agresividad, o como se diga. ¿Qué? ¿A mí me dices? Sí. No sé qué me estás diciendo de 49. Sí, necesito uno más para el bonus. ¿Qué bonus? El de la espadita, joder, ¿cómo se dice? Influencia. ¿De coalición? No, joder, estás encima de... No, joder, que te dan un punto de monarca. Ah, los... Power Projection, coño. Joder, no sabes hablar. Lo he cerrado ya, lo siento chicos, no se consiguió al final. No, no se le craseó. ¿Enoque? Barraquí. ¿El Kikeo dónde está? A ver si no crasea más. Este viaje me ha tocado a mí. Vale. Le da el play. No pides demasiado. Así termina la guerra de estos. Bien, Blasu. Tranquilo, con bengala. Tengo que comérmelo. ¿Qué quieres que haga? Buah, qué putada le ha hecho tributario. Esta Micronesia, tío. ¿Qué será esto de aquí? Opa. Esto es, vale. Wow. Gigante. Qué ricas minas de oro, tío. Lo que pasa que, uff, la inflación. Los aires. Eso es lo que voy a hacer. Mucho mejor. ¿Os disteis cuenta, Gran Bretaña y Rusia, que vais a tener la misma dinastía? Empezamos. Sí, sí, sí. Declararos guerra. A ver quién tiene unión personal al final. A ver quién la tiene más grande. De los dos. Creo que por evento me va a salir para cambiarme la dinastía de los romanos. De locos. Locura. Nah, una misión que me han pedido. Pero un poco más adelante lo hago. Ahora mismo no me interesa. Vale, Nepal... poco tiene. No, Juan. Lo siento, necesito prohibición de poder. Vale. Nada, además me tienes que declarar la guerra por la provincia esa, o sea que... Ahora cuando se recupere México, te aviso, le tiras una guerra, te la doy rápido. Que ahora mismo está malito México. No, estás malito, tío, qué feo. Muy malito. Si está malo, que creo que ha hecho hasta bancarrota. Joder, es que las putas colonias son más tontas, puta idea, en general. No es que sea tonta, vale, también le he forzado. Muchas conquistas muy rápido y sobre extensión te empieza a meter de bufos y... Hostia, mis vasallos, en vez de tener expansión o para cualquier cosa de colonizar, tienen religiosas y de espionaje. Wow. Mítico, mítico. Ochetado, ¿sabes? Sí, madre mía. Si esto parece la Castilla. Pues mi Castilla fue así, ¿eh? Ya. Flipan, tu nodo es una mierda, ¿eh? No sepas. ¿Eh? El nodo que sé que tienes es una mierda. ¿Qué le dices? Al Lipan, al americano. Sí, lo es. Basurilla. Está dando 1,73 ducados mensuales. A ver. Me están bloqueando también, así que eso no ayuda. Sí, mucho dinero no da. ¿Para qué lo dices? Y casi, me quedan las puertas. 350 puntitos. Blasu, ¿cómo ves una guerra contra el chino? No tengo más power. ¿Cuánto me cuesta tu apoyo? Que tengas de manpower si te esperas un tiempo. Estáis muy calladitos, ¿no? Todo sí. Bueno, nunca nos podemos. Una cosa, Inglaterra. Tus colonias me han declarado rivales. Cuidado. A ver, a menos que, no sé. Quiere decir que a menos que te declare la guerra. Estás traicionando. Estás traicionando. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Sí, claramente. No. Debería haberme lo esperado. ¿Te interesa que te declaren la guerra? Así no se mete el papá. Entiendo, si te declara la guerra, impongo paz y me vuelvo el líder de la guerra. Yo demando paz. Sí, 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 no me preocupa. Me declaré la guerra de las 13 colonias. Sí, no sé cómo están en pie, yo creo que deberían estar explotando de todos los rebeldes. De los indios que les has obligado a comer. Estaban, pero no, ahora están bien, ahora están bien. Qué calor. Wow. ¿Se fue? ¿Quién se fue? Ya están tramando algo. Si es que... ¿Quién se fue? Vamos a ver, vamos. ¿Quién está tramando? Tengo curiosidad. Españita y Inglaterra. Están tramando algo. Si no, están diciendo cómo repartirse África o están haciendo una alianza contra ti, Rusia. Bueno, eso me parece muy raro. No es que estés todavía cerca de Constantinopla. ¿O no? No sé, cuéntame, ¿cómo ves la situación diplomática? ¿Amigo o enemigo de España vas a ser? Enemigo. Me quieren chupar el pito. Todos me quieren chupar el pito, tío. Me odian. Porque entonces, me envidia. ¿Te quieren chupar el pito? ¿Entonces te odian o no? Normalmente si te quieren chupar el pito no es porque les gustes. Digo, no es porque te odien. ¿Tú qué vas a saber? Vale, no. Si tú tienes más experiencia con que te chupan el pito. interesante. ¿Algún consejo para ahorrar administrativo? ¿O ganar más administrativo? A lo mejor no me doy cuenta. Actitude. Consejero. Estamentos. Y foco. Ya lo tengo. Foco. Tengo estamentos, tengo foco. Pues ahí tengo un buen rey. No, no hacemos eso aquí. Tengo un príncipe. Un elegido por el pueblo. Tienes un 363, o sea, no está mal, ¿eh? 3663. Mejor que mi heredero. Solo gano 11 de administrativo al mes. No puedo mantenerme. Este no es poco. Es menos que yo, pero no es poco. Pero es que tengo esta... Es decir, la corrupción me come un montón de dinero. Y quiero quitarme lo que me añade corrupción. Que son los coles. No, la tecnología. Porque voy por muy... Y quiero avanzar. Yo tengo 50% de penalización. De institución. Blasum, ¿me das 235? ¿De qué? De dinero. Te sale rentable, 200 ducados. Si me das 200 ducados te sale rentable lo que te doy. ¿Qué? ¿Qué piensas de esta parte de estar haciendo? Esto te da un puntito más todos los meses. La lana es una mierda. $800 ducados me cuesta esto. ¿Quién sacó la imprenta? Yo sí. ¿De quién sacó? Ah, pues... La respuesta es aquí. Mulhausen. Y eso no me la puedes compartir tampoco, ¿no? Cuando termine de la que te estoy compartiendo ahora. Vale. Parte de instituciones por detrás, no te motives. Te falta poco ya. Mira, se acaba de terminar. A ver, cuando yo coja la institución te la paso. Que se la acabe de compartir no significa que la pueda... Necesito 300 ducados más. Ya habéis resolvido vuestras diferencias. Silencio. Silencio, no van a decir nada. Ah, dije que sí, pero estaba muteado, perdón. No, no me lo creo yo. Dijo que no, en realidad. Le declaré la guerra. Vamos a hacer dinero, chavales. Empiezo a forrarme. Interesante que eso. ¿Cómo puede hacer tanta calor, Dios mío? No sé, tío. ¿Qué dices? La calor en vez de calor. Puede ser, ¿eh? Hombre, yo ahora mismo con dos pantallas, el ordenador y en Valencia, calor hace, la verdad. No me importaría visitar Valencia. ¿No te importaría salir de casa? Qué guay. Qué pena que no te invitaran. Ramos. Hostia, si los tengo aquí. Qué idiota. ¿Qué soy? Se ha muerto. Este. ¿Qué está pasando? O sea, me parece que el inglés se ha llevado a la provincia esta tocha que había aquí en América. Sí, parece ser que sí. Bien normal. Sí. San John ha caído la vereda. ¿Rebeldes dónde? No tengo. He hecho de menos la misión. Los nativos no tienen la misión de que te ahorra anexión. El anexionar vasallos. Ah, cuando tienes dos aliados. Vaya mierda de misiones que tienen. A ver, los vasallos que te tienes que comer tú no son nada del otro mundo, ¿no? Digo yo. No, solo son. Algunos son de una provincia que no podía conquistar. Solo veo lágrimas. Para de llorar. No. No, me perdonas. Me encanta que Top se supone que por un bar cada vasallo nos dan un mercader. Ojalá fuera así. Es una pastilla el juego que se come. En la Tierra Maja, te voy a pedir mapas, a ver si me entero exactamente qué pasa en Europa. No puedo. Tienes que tener ya ciencia. Sí. Para hacer eso. Joder. Y no es que voy a gastar todo. En serio, 92% de asedio, tú. Con las murallas rotas y todo. ¿Qué está en su guerra contra China? No, contra Corea. Estos coreanos. Una provincia, o sea, la capital de Jiangsu sin fortaleza. 92% con las murallas rotas. O sea, una fortaleza a nivel 1. Puta, qué ofertón. Bueno, se sale. Vale, pues no sé cómo liberar eso. ¿Serías tan amable de darme unos ducaditos? ¿Cuántos? No, pero ¿por qué no le quieres dar ducaditos, tío? ¿Cuántos? Tienes corazón. 50. Por el culo te la hinco, acaba de decir. Bastantes ducaditos esos. Dije 50, no 150, pero bueno, gracias. Ya los necesitaré yo más adelante, tranquilo. Sí, pues gracias a eso ya me he subido una tecnología a todo. Si siempre hago lo mismo en las MPs, financio a todo el mundo. Chupar pitas. Pero te gusta pasarla rico. No, no, no. Ahí te estás pasando, ¿no? Ahí. Eso no cuela. No cuela, no. Tienes un nodo muchísimo mejor que el mío. Y bueno, de momento. No estoy hablando contigo, ¿no? Es otro que me manda mensajes. Ah, vale, subliminal. Te han pillado la estafa piramidal. Esto que mete una tregua de muchos años. No merece. Hostia, ya sé lo que voy a hacer. Eso sí me interesa más. Vale. Sí, ahora mismo no necesito dinero. Sí, todo lo que tengo que tener construido lo tengo construido. Interesante. Bueno, algún que otro astillero entra por ahí. Siempre hay espacio para un poco más. De cum. ¿Quién ha dicho que tiene que ser líquido lo que entra? Nada, eso lo entendiste tú. Vamos a ver. Un 5%. Uf. ¿Te puedes creer que a mí me cuesta tomar este fuerte un montón? Y aquí la IA solo merienda. Sin cañones. Porque tengo aristocrática, sí, sí, soy una república, 10, no debería tener... Cañones, vale, pero yo con 10 cañones... Y no tiene general de asedio, o sea, me parece... Eres una plutocracia. Fuerte eso, no, la verdad. Bastante. Eres una putocracia. Pero bueno. Eso por supuesto. No, no lo soy. Dudabas. Había atisbo de duda de que era una putocracia. Indignante, me parece. Era puto y daba gracia. Que es puto y me hace gracia. Sí. Yo no tenía dudas. Señoría, no hay más dudas. Pues eso, la IA con sus bufos de mierda. Ya. 9. Yo tengo un 6. No voy a gastar puntos. Necesito puntos. Madre mía. 666. Tiene las 13 colonias. Cago en la puta. Puto George Washington. Hasta se llama George. Jorgito. Giorgio. Giorgio Washington. Giorgio. Uf, por los pelos. Tienes que mirar por tu colonia, tío. Tienen menos 3 menos 3 de estabilidad y menos 54 prestigio, hermano. Te lo he dicho, que estaba malito. Sí, yo me acuerdo. Está malito. Vaya malito que está. Estaba muy, muy malito. Julio. Uy, no paran de salirme eventos malos, tío. Oh, 2 de asedio, vais. What? Tiene sobreextensión y todo, tío, la colonia. Después de no sé cuántos años. ¿Qué? Mi colonia, aún tiene sobreextensión. Bueno, no tiene administrativo para estabilidad, no tiene administrativo para hacer provincias. ¿Cuál tipo es tu colonia? Private Enterprise. ¿De cuáles los bonos de eso? Es decir, la Crown Colony es la que te da más mierda, te da más manpower y todo eso. La independiente es la que se expande más rápido. ¿Y qué te hace esta? No tengo ni idea, creo que me daba un mercader más. La de esta de México que me dijiste que podías dármela, ¿cómo lo vamos a hacer? Mm-hmm. Ya no tengo corrupción de uno. No eres como Españita. No, Españita. He puesto atletismo está bastante rato. Es decir, puedes elegir rasgos de los monarcas que has tenido. Es decir, yo ya tengo 2 de reputación, menos 10 de expansión agresiva, más 0,5 de República and Tradition, y cuando muera este que tiene 59, porque se eligen viejos, tendré de expansionista de expandirme más rápido en las colonias. Win-win. Lo que me parece raro es que Francia todavía siga siendo gran poder. Que no ya se lo haya comido ni Inglaterra ni Francia. Francia comerse a Francia mismo. ¿Acabas de decir o...? no se hayan comido a Francia todavía. Ni Aragón. Sí, pero has dicho ni Inglaterra ni Francia. Bueno, no sé hablar. Tranquilo, yo tampoco. Al final los que os repartisteis África, que veo que estás atacando Gran Bretaña a Luango. O bueno, no sé si Luango o Lukongo. Lukongo. El mati de África es repartida. ¿Y cómo es la repartición? Curiosidad. El Congo es libre. Congo libre, a ver. La costa de Congo y ahí Malí para el español. Malí este sonite. Vale. Malibu. No vuelvas a hacer eso. Tienes problemas de rebeldes en México, tío. Pues nada, yo me tengo que ir. ¿No es la una? No, pero... problema. Pues... no puedo seguir. Bueno. No. Tampoco pasan tanto, ¿eh? No, que me deje la IA y ya está. Ya veremos a ver cuando vuelva cómo me lo encuentro. Paramos a la una justo para que tampoco corra de más. Vale. Ahora qué. Ha sido un honor. No hacer esto. Venga, tío. Le declaro la guerra en cuanto se vaya. Vale, yo me piro, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.